Había un peluquero que tenía, pues lógicamente, un establecimiento donde prestaba el servicio de peluquería. Un día llegó una persona que tenía un negocio de flores a hacerse motilar, a cortarse el pelo. Luego del corte le pidió la cuenta al peluquero y el peluquero le dijo: no, no me pague, hoy estoy haciendo servicio social, no me pague, no puedo aceptar el dinero en el día de hoy. El dueño de la floristería se quedó mirándolo, agradecido, dejó el negocio, o sea, se fue. Y al otro día, el peluquero, al abrir el negocio en la mañana siguiente, había una nota de agradecimiento y una docena de rosas en la puerta. Luego entró un panadero para cortarse el pelo y cuando fue a pagar, el peluquero respondió: no, no me pague, hoy no puedo aceptar su dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El panadero se puso muy feliz y se fue. A la mañana siguiente, cuando el peluquero volvió, había una nota de agradecimiento y una docena de donas y bizcochos esperándolo en la puerta. Entonces, al otro día, vino un senador a cortarse el pelo. Y cuando fue a pagar, el peluquero nuevamente dijo: no, qué pena, no puedo aceptar su dinero en el día de hoy. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El senador sonrió, le agradeció y se alejó. Al día siguiente, cuando el peluquero fue a abrir el local, había una docena de senadores, había 10 diputados, había 15 regidores, estaba el alcalde, su secretario de despacho, estaba la esposa del alcalde con 6 hijos haciendo cola para hacerse cortar el pelo gratis. Esto, querido amigo, muestra la diferencia fundamental que existe actualmente entre los ciudadanos comunes y los miembros honestos de nuestra sociedad. El grupo de ciudadanos que hoy estamos eligiendo. Tenga mucho cuidado, ponga mucho cuidado, mire bien a quién va a elegir. El ladrón vulgar, un ladrón del común y corriente, le roba a usted el dinero, le roba el reloj, le roba la cadena, le roba el automóvil y le roba todo lo que usted le dé papaya, se lo lleva. El político le roba la salud, la vivienda, la educación, la pensión, la recreación, el agua potable, el saneamiento básico, el trabajo y hasta la conciencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es en que el primer ladrón te elige a ti para robarte y el segundo ladrón lo eliges tú. Vitaminas diarias para el espíritu en el Trancón Popular.